crece el número de bloqueos indígenas en el país. A los 6 puntos obstruidos en la vía panamericana en Cauca, entre Santander de Quilichao y Piendamó, se suma el que se presenta entre Putumayo y Caquetá y al de las vías del Huila. Pero hoy amaneció otro punto bloqueado. Es el paso de la cordillera entre Cauca y Huila. Centenares de camiones, buses y carros particulares están parqueados. Estamos en los puntos clave de esta noticia. Vamos inicialmente con Carlos Andrés Gómez, allí, en el lugar de la noticia. Carlos Andrés, adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí en el municipio de Puracé se presenta el nuevo punto de bloqueo. Como ustedes pueden apreciar, son largas las filas de camiones esperando pasar en algún momento hacia el departamento del Huila. Indígenas coconucos salieron en un punto conocido como Patico. La fuerza pública intentó evitar el bloqueo, una gran confrontación, pero finalmente los nativos lograron taponar la vía. Fueron en vano los intentos de la fuerza pública por recuperar el corredor vial entre Cauca y Huila a través de Puracé. Durante los disturbios, un soldado resultó herido con machete y un suboficial retenido por los indígenas, pero liberado horas después. En el corredor alterno a la vía panamericana, durante la requisa a un bus escalera, un indígena quemó con ácido a un policía. El indígena se lo abrió el timbo y lo tiró, afectándole cabeza, cara y cuello. Otro policía que hacía transbordo fuera de servicio a través de los bloqueos sobre la Panamericana también fue retenido por la comunidad. Él argumentó que pues no estaba haciendo ninguna actividad oficial y fue dejado, digamos, en su libre movilidad. El nuevo bloqueo en Puracé paralizó la movilidad entre los dos departamentos. Pues aquí estamos perjudicados porque todo ha subido, la comida ya nos la están vendiendo a 8.000 y ahorita está a 12.000, a 13.000 y no quieren bajar nada. Anoche en Popayán se presentaron desmanes protagonizados por encapuchados luego de terminar un evento que convocó estudiantes universitarios de varias regiones del país.